Este audio de instrucción personalizada es traído a ti por técnicashablarenpublico.com, el sitio de internet donde puedes descubrir, aprender y practicar las técnicas que te permitirán desarrollar tus habilidades para hablar en público como un profesional. Ve a técnicashablarenpublico.com y recibe tu copia gratis del libro electrónico 7 técnicas prácticas para hablar en público con seguridad y elocuencia, vencer los nervios y dominar tu lenguaje corporal fácilmente. Y ahora los dejo con su presentador, Víctor Toscano. Hablar en público puede resultar todo un reto para muchas personas. Para algunos, el principal desafío es enfrentar el pánico escénico, controlar el nerviosismo y vencer el miedo. Otros afirman que su principal reto es la correcta preparación del tema y la dificultad para recordar su presentación completa. Tal vez tú te identifiques con alguno de estos dos retos. Por eso, en este video aprenderás 7 ejercicios para hablar en público correctamente. Así que si deseas saber cómo tú puedes hablar bien en público, con más facilidad de expresión y con mayor elocuencia, mira este video completo. Para que un atleta pueda correr y destacar en un maratón, tiene que haberse preparado bien por varios meses o incluso años. Y esta preparación implica haberse ejercitado de manera continua y disciplinada. Así es como un maratonista desarrolla la condición física que necesita para dar lo mejor de sí y obtener excelentes resultados. Esto mismo aplica para la oratoria. Así como para un atleta es más fácil correr un maratón completo cuando ha hecho ejercicio por mucho tiempo de manera disciplinada, a ti te será cada vez más fácil hablar en público si te preparas constantemente, aun si algún día te ves en la necesidad de improvisar. Si tú te ejercitas continuamente aplicando estos 7 ejercicios que voy a compartir contigo, te sentirás muy familiarizado con la experiencia de hablar en público. Se puede decir que tendrás mejor condición física y mental para expresarte y hablar correctamente. De esta manera, cada vez que tengas que hacer una presentación, te sentirás con una gran seguridad y confianza en ti mismo. Lograrás expresar tu mensaje con elocuencia y serás capaz de convencer a las personas fácilmente. Pero a un atleta no le basta simplemente con salir a correr un rato todos los días. Un maratonista tiene que llevar a cabo todo un plan de entrenamiento científicamente diseñado, que involucra trotar y correr, cambiando el ritmo de manera estratégica, hacer estiramientos en los momentos clave y tomar descansos de recuperación. De este mismo modo, es importante que tú como orador conozcas cuáles son los ejercicios que están diseñados específicamente para ayudarte a lograr tu meta de hablar bien en público. Ejercicio 1. Respiración consciente. Programa de 3 a 5 momentos durante el día para respirar de manera consciente. Todo el tiempo respiramos de manera automática, pero cuando te permites a ti mismo experimentar conscientemente cómo el aire entra en tus pulmones, oxigena tu cuerpo y luego sale por completo, llevándose consigo las toxinas que no necesitas, le estarás brindando a tu mente y a tu cuerpo un mayor bienestar y una mejor condición física. Este ejercicio consiste en sentarte de manera que tu espalda quede recta, tu pecho un poco arriba y tus hombros relajados hacia atrás. Saca todo el aire que tengas y después llena tus pulmones asegurándote de que tu abdomen se infle y tus costillas inferiores se expandan. Cuenta 5 segundos aproximadamente mientras respiras, 5 segundos mientras mantienes el aire y 5 segundos para expulsarlo por completo. Realiza esta respiración consciente de 3 a 5 minutos 3 veces al día. Una vez que encuentres el ritmo, ya no es necesario que cuentes los segundos. Puedes simplemente sentir cómo tu respiración es relajada, profunda y significativa. Está comprobado que este ejercicio te ayuda a eliminar toxinas, oxigenar tu cuerpo, fortalecer tu diafragma y deshacerte del estrés. Al realizarlo constantemente, lograrás con el tiempo proyectar mejor tu voz, tener mayor claridad mental,
hablar con mayor fluidez sin que te falte el aire y desarrollar un buen dominio emocional. Ejercicio 2. Vocalización. Vocalizar es convertir en sonidos el flujo de aire que sale de tus pulmones. Hay muchas maneras de realizar este ejercicio de vocalización. Una manera muy sencilla y fácil de realizar es la siguiente. En una posición cómoda, trata de relajar todo tu cuerpo, especialmente tu garganta. Vacía tus pulmones, toma suficiente aire por tu nariz, no demasiado, y empieza a dejar salir un flujo de aire constante mientras pronuncias los siguientes sonidos por varios segundos. Empieza con un tono medio que sea cómodo para ti. Utiliza tu tono natural de voz y después prueba a expresar tonos más graves y tonos más agudos. Asegúrate de que no haya tensión en tu garganta al realizar este ejercicio. Por eso es importante que primero practiques un poco de relajación y de preferencia que realices este ejercicio después de practicar la respiración consciente. Si haces este ejercicio al menos una vez al día, podrás desarrollar un tono y un timbre de voz más amenos. Tendrás mayor variedad vocal. Lograrás hablar por más tiempo sin sentir fatiga en tu garganta y aprenderás a proyectar mejor tu voz. Este ejercicio también te sirve como calentamiento antes de cualquier presentación. Ejercicio 3. Practica pronunciar trabalenguas. Esto te permitirá desarrollar una mayor agilidad para pronunciar claramente las palabras. Te ayudará a evitar problemas de titubeo al hablar y te apoyará para que mejores tu dicción. Busca y apréndete de memoria al menos 5 trabalenguas que contengan consonantes diferentes para que puedas practicarlos en cualquier oportunidad que tengas. Este es un ejemplo de un trabalenguas enfocado en las consonantes T y R. 33 tramos de troncos trozaron 3 tristes trozadores de troncos y triplicando su trabajo de trozar troncos. Repite de 5 a 10 veces al día cada trabalenguas. Trata de aumentar poco a poco la velocidad sin descuidar la buena pronunciación y de preferencia hazlo también con un lápiz debajo de tu lengua. Ejercicio 4. Visualización positiva. ¿Cuál es el resultado positivo que quieres lograr? Antes de pasar a las instrucciones de cómo realizar esta visualización positiva, toma un momento para suscribirte a este canal de YouTube, haciendo clic en el icono que aparece en este momento en tu pantalla. Víctor Toscano y quien te habla, Víctor Pérez, publicamos cada semana un nuevo y emocionante video sobre crecimiento personal, comunicación y liderazgo. Suscríbete en este momento para que YouTube te informe de manera automática en cuanto publiquemos nuestros nuevos videos. Cuando te estés preparando para presentar un tema en público, diseña de antemano y describe detalladamente cómo te gustaría que resulte tu presentación. Agrega tantos detalles como puedas. Por ejemplo, ¿qué tan grande es el auditorio? ¿Cuántas personas están presentes? Imagina la actitud amable, positiva y receptiva de tu público. Describe la confianza, convicción y elocuencia que deseas proyectar con tu manera de hablar, los aplausos y el reconocimiento que vas a recibir al final. Imagina claramente el mensaje valioso con el que las personas se van a quedar después de escucharte. Y sigue visualizando todos los aspectos de ese evento tan importante como si ya lo estuvieras viviendo. Ahora que ya tienes claro el resultado que quieres lograr, visualízalo claramente en tu mente. Durante varios días consecutivos antes de presentarte, tómate unos minutos y recuéstate en un lugar cómodo. Cierra tus ojos e imagínate a ti mismo realizando exitosamente tu presentación. Imagina cada detalle y siente cómo tu público te sonríe y escucha tus palabras de manera receptiva y abierta. Porque estás entregando un mensaje interesante,
de manera clara y convincente. Experimenta vívidamente ese entusiasmo y esa gran satisfacción. Ejercicio 5. Grábate y escúchate. Ya sea en audio o en video, el hecho de grabar tu presentación completa y luego escuchar tu grabación te ayudará a mejorar de manera consciente y subconsciente tanto el contenido de tu tema como la manera en que lo presentas. Te recomiendo conseguir una cámara de video o una grabadora de audio y grabarte a ti mismo mientras practicas tu discurso. Escucha tus grabaciones y no te preocupes si tienes errores o detalles por corregir. Ten confianza en que poco a poco vas a mejorar. Este ejercicio, además, te ayudará a conocer mejor cómo suena tu propia voz y familiarizarte con ella. Así podrás trabajar en mejorar tu pronunciación y tu entonación para que desarrolles una voz cada vez más dinámica y expresiva. Ejercicio 6. Improvisación. Improvisar es una de las mejores maneras de desarrollar la agilidad mental que necesitas para hablar con elocuencia. Y lo mejor es que puedes hacer este ejercicio de manera privada o con un par de amigos con quien te sientas en confianza. Lo que tienes que hacer es elegir un tema muy específico, relacionado con algo que te gusta o algo que conoces muy bien. Diseña un pequeño esquema con 3 o 4 ideas clave, una pequeña introducción y un cierre. Repasa el esquema varias veces de manera breve y simplemente empieza a improvisar un pequeño discurso frente al espejo, frente a la cámara o frente a ese amigo que te pueda brindar retroalimentación positiva. Puedes utilizar tu esquema como guía al principio, aunque si continúas practicando, muy pronto serás capaz de desarrollar el tema completo de inicio a fin con una gran confianza en ti mismo y sin la necesidad de consultar tu esquema. Ejercicio 7. Escribe tus ideas. Si tú realmente deseas tener un gran dominio sobre un tema específico para posicionarte como experto en la materia, o si quieres comunicar fácilmente cualquier tema relacionado a la labor que realizas en tu trabajo, proyecto o empresa, este ejercicio de escribir tus ideas te ayudará a lograrlo. Consiste en que establezcas el hábito de leer e investigar información fresca todos los días sobre ese tema en particular. Pero no basta con llenar tu mente de nueva información todos los días para volverte un experto. Por eso, es importante que como parte de este hábito, te tomes de 15 a 20 minutos diarios para poner en orden tus nuevas ideas y pensamientos en un documento digital, una agenda o un mapa mental. Escribe tus ideas, no las dejes volando en tu mente. El objetivo es que logres aterrizarlas de manera organizada, de tal manera que si en 2 años vienes y lees lo que escribiste, puedas comprender el mensaje perfectamente. Sobre todo, asegúrate de establecer muy bien las relaciones, cómo se conecta una idea con otra y cómo se conecta cada punto específico con el tema en general. Si mantienes este hábito por 30 días consecutivos, puedes estar seguro de que la próxima vez que alguien te pida hablar al respecto, aun cuando no te den la oportunidad de prepararte, serás capaz de explicar muy claramente el tema. Ya no te vas a quedar en blanco porque tendrás tus ideas muy bien organizadas. Recuerda que la constancia es la clave del éxito. Así que si realmente quieres desarrollar y dominar tu habilidad para hablar bien en público y destacar, necesitas ser perseverante. No basta simplemente con poner en práctica estos ejercicios 1 o 2 veces. La clave está en ejercitarte constantemente y con disciplina. ¿Tú crees que un atleta está listo para competir y ganar con solo haber trotado un día antes de la competencia? Claro que no. Por eso te invito a que practiques y realices estos ejercicios de manera perseverante y con disciplina. Conviértelos en nuevos hábitos positivos y verás cómo muy pronto vas a tener el poder de hablar bien en público. Y así, en cada nueva presentación que tú realices, serás capaz de cautivar, guiar e inspirar auténticamente. Obtén en este momento, sin costo alguno para ti,
el libro electrónico 7 técnicas prácticas para hablar en público con seguridad y elocuencia, vencer los nervios y dominar tu lenguaje corporal fácilmente, haciendo clic en el vínculo que ves en tu pantalla. Este te llevará a técnicashablarenpublico.com, el sitio que te ayuda a hablar en público como un profesional. Ah, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre de Víctor Toscano TV para que recibas nuestros más recientes videos. ¡Hasta pronto!